Jesús, vamos a hablar hoy de salas de cine de Cumaná, de la historia del cine aquí en Cumaná. Muchas de esas salas que tú conociste en tu infancia, en tu adolescencia, y que ya han desaparecido en su totalidad, me gustaría conocer cuáles fueron esas salas, cómo tú conociste esos monumentos, digamos, arquitectónicos de la ciudad, porque realmente los cines en ese momento tenían como cierta majestuosidad. A veces las fachadas y todas la pantalla cinematográfica dentro del cine inclusive tenía una prolongación que era como un escenario, y en Cumaná muchas veces ni siquiera decía vamos al cine, sino vamos al teatro. Bien interesante hablar sobre eso, aunque yo creo que es conveniente para ubicación del público que va a ver este programa entender que el cine nace en 1895 y que ya en Cumaná, para el año 29, existía el cine La Glacier, frente a la plaza del Gran Mariscal de Ayacucho, para el año 29. Es decir, fíjate tan poquito tiempo que existía entre la invención del cine como cine como lo conocemos, y se estaba viendo cine en Cumaná, en el teatro La Glacier, porque en Cumaná era teatros, y dentro del teatro se proyectaba cine, ¿no? Eso por una parte, ya desde el año 29. Pero además Cumaná, llegando a mi época, pues, Cumaná se establecía como desahogo de la gente. Ir al cine era la única cosa que se tenía para que la gente se divirtiera, ir a los cines. Y Cumaná era una ciudad que tenía muchos cines. Los tres primeros cines que tuvo Cumaná, pues, fue la Glacier, el Teatro La Glacier, ya para el año 35, creo que ya estaba el Teatro Paramount. Y posteriormente, el año 45, está el Pichincha, el Teatro Pichincha. Eran los tres grandes cines de Cumaná. Y posteriormente, pues, se haría el Teatro Humboldt, y luego se haría el Teatro, otros teatros, uno que quedaba en Caigüire, el Ayacucho que quedaba en El Salado. En El Salado, en Caigüire quedaba el Caribe. El Caribe. ¿Y dónde estaba ubicado, por ejemplo, ese primer cine que tú me mencionaste de aquí de Cumaná, ese primer teatro, Teatro La Glacier? ¿Dónde estaba eso ubicado? Bueno, es lastimoso decirlo, pero estaba frente a la estatua del Mariscal de Ayacucho. En lo que va a dar a la avenida Humboldt, o lo que es la avenida Humboldt ahorita. En una casa semidestruida que está ahí. Ese teatro tenía la característica de que yo lo conocí muy niño, y tenía a la entrada del teatro, a mano derecha, recuerdo como ahorita, una fuente de soda bellísima, con espejos Art Nouveau. Con espejo, tú sabes. De eso, sí. Oye, preciosa el sitio. Y era una heladería. En esa heladería, la gente que iba al cine, salía o entraba al cine, tomaba ahí. Ese era de Santo Emilio Berribey. Era el cine, el Teatro La Glacier. Ahora, el Teatro La Glacier. Dentro, la galería, era una galería. Era una galería, tú sabes, de escalones en ascenso. Era una verdadera galería que quedaba a mano derecha, al fondo. Entre la pantalla y Preferencia estaba Sofá. Y Sofá daba hacia el frente de la casa esa. Pichincha y el cine Paramount, en un momento histórico de la ciudad, pasó el devenir de los tiempos,
se convierten en dos cines emblemáticos para esta parte de la ciudad geográfica. Y luego salen cines en las afueras. Está el cine Nueva Esparta, en las inmediaciones de hacia el barrio Sucre. Está el cine Humboldt hacia el Salado. Vamos a hablar un poco de eso. Sí. Bueno, fíjate, esos fueron cines porque la ciudad fue aumentando de población y a la vez había mucha demanda de cine. En vista de eso, comenzaron entonces a hacer otros teatros, el Teatro Humboldt, el Teatro Nueva Esparta, el Ayacucho en El Salado, el Caribe en Caigüire. Y entonces la distribución de las películas, eso dio el resultado, que la distribución de las películas, como quiera que en el teatro Pichincha y el Teatro Paramount estaban enclavados en el centro de la ciudad, donde estaban los centros que vivían en el centro de la ciudad, eran gente de cierta cultura y sabían leer y escribir, y se trataba precisamente de la posguerra, cuando llegaban las películas francesas y las películas italianas, sobre todo el neorrealismo italiano, y las norteamericanas de Hollywood, que venían todas con subtítulos. Entonces, ¿qué hicieron los cines? Se dividieron la distribución. Es decir, esas películas que tenían subtítulos y que tenían que leerse, pues las pasaba el Pichincha y el Paramount. Y las películas mexicanas, que no había necesidad de estar leyendo nada, sino que se oía hablando pues el castellano la gente, quedaba para las zonas marginales, donde realmente había analfabetos, pues no sabían leer y escribir. Era una época en donde esa era realmente la gran distracción, junto con la radio, que era el otro elemento que entretenía aquí en Cumaná. La película, a lo mejor, que más te haya llamado la atención, la película que tú recuerdes con mayor vehemencia, que hayas mirado en alguna sala de la ciudad. Mira, hay dos películas que yo las recuerdo siempre, porque me impregnaron de muchas cosas. Una película, por cierto, de una cantante. Una cantante que hizo esa película y no hizo más películas. Siempre en mi corazón se llamaba. La película, la traducción que hicieron fue Siempre en mi corazón. Con aquella famosa canción de que se llama el mexicano, el cubano, perdón. Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona. Esa canción. Eso lo cantaba esa mujer. Me impresionó porque me dejó un dejo de nostalgia y además de romanticismo por la edad que yo tenía en aquel momento, que era como 14, 15 años. Y después una película francesa que me impactó muchísimo porque que se llama Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais. De Alain Resnais, sí. Una película que es un canto a la antiguerra. Sí, es una película hermosísima. Claro, vi muchas películas y me encantaron. Por ejemplo, lo de Sica, que me encantaron. Sí, sí, sí. Con ese humor de Sica, que es una maravilla.